obviamente prueba. Luego hay gente que se cree. Cuando yo digo según qué cosas, claro, digo en serio. Es un arrogante, no sé qué. What? Ah, me equivoqué de botón. Cojonudo. Anda, mono, ven aquí. Vale. Volvemos a ver, nos sopla pollas. No voy a acertar ni uno de los tres parries. Ni uno. Ese ataque no vale. Ese ataque es una mierda. Ya he gastado todas las colecciones. Es un arrogante, se me cayó en medio de los as. Es que estoy muy cansado, gente. Estoy demasiado cansado. Oh, what the fuck. Tregua, tregua. Ha recuperado toda la postura. No, puta. Es muy fácil, puto boss este de mierda. Más joder. ¿Llevo cuánto? ¿Una hora? No, tanto no, no jodas. Llevaré 20 minutos con... Pero llevo 20 minutos con la puta mierda esta, sé que inferior. Cuenta de oración, ya tengo 4, puedo mejorar mi vida otra vez. Vaya puta basura, si es que era facilísimo. Dios, qué puta mierda. Estoy muy cansado, gente. Lo peor de todo es que boss reciclado número 4 me ha costado un rato porque su puta madre, soy malísimo. Llevo... casi 6 horas jugando al Sekiro hoy y estoy más cansado que su puta madre. Vamos a seguir investigando por aquí. Y vamos a ver qué esconde toda esta zona. He matado 4 bosses ya hoy. Vale, tenía que arpear ahí. He matado 4 bosses ya hoy. Y los que me quedan, supongo. Vale, lo que tengo es el ordenador a 90 grados. Así que en cualquier momento puede que pase como el otro día con Silent Hill y se me vaya todo a la mierda. Toco el este y está calentito de cojones. Vale, entonces, en teoría, tengo que continuar por aquí y habrá algo. Me voy a dejar, como he dicho, los dos bosses de antes para otro momento, porque
sé que si me pongo a pelear contra ellos me va a costar un buen rato. Y son bosses secundarios, mierder, así que no tengo por qué hacerlos ahora. Me habían dicho que tenía que entrar a matar al que estaba ahí dentro y que se entraba desde la segunda planta por un agujero que hay en el techo. No puedo arpear a ningún sitio más, así que no parece que haya nada más para investigar. Nos vamos a meter desde aquí. Por algo no me dejaba arpear desde abajo. Te obliga a pasarte toda la zona y a pasarte el boss, porque si no, no puedes entrar. Aquí está el agujero. Y por aquí no hay nada más, ¿no? Vale, pues vamos por el agujero. Y vamos a ver, se supone que tenemos que matar al que está dentro. O sea que esto va a ser otro boss. ¿Qué cojones es eso? Tiene dos puntos de vida, o sea que esto es un boss. Pues el boss detrás del boss. Y no sé si estos monjes están vivos o son putas estatuas. Le podría quitar un punto de vida de gratis. Vamos a ver. Noble de la niebla. El boss detrás del boss. O sea, este punto es gratis. En plan, y los monjes son estatuas, por suerte. Ahora, a ver qué cojones hace el boss este. Vamos a estudiarle, como siempre, el primer try de análisis un poco. No parece demasiado amenazador. Lo único de la arena de combate es una puta mierda con tanto... tanta estatua de tanta mierda. De hecho, no parece para nada una amenaza. Nah, esto no es un boss. Ahora es un... ¿no? Vale. Bulto de cera cadavérica. Bulto de materia grasa que se ha formado y ennegrecido dentro del cuerpo. Se usa para las mejoras ocultas avanzadas en las herramientas de prótesis. Una larga enfermedad provocará que el tumor crezca y se ennegrezca más. Es costumbre aplicar agua cuando se extirpa. Vale, y ahora viene el verdadero boss. Me habían enviado aquí dentro a matar al pavo este. Y el pavo este a... casi me da hasta pena haberlo matado porque... Oh, y ahora que lo hemos matado, resulta que el edificio este está hecho una puta mierda. Era toda una ilusión. Ok. Ahora tengo la duda de cómo subo yo hasta YouTube. Pongo boss no sé qué y luego es esta puta mierda y subo 30 segundos de vídeo.